Buenos días a todos. Gracias por venir. Mi nombre es Miguel, del equipo de Adigital. Estoy al cargo de la parte de estrategia y agenda pública. En la jornada de hoy contaremos con Paz Guzmán, Paz Guzmán de Los Cobos, con Pablo Urbiola y con Irene Blázquez. Ahora os haré una breve introducción sobre vosotros. Hoy la jornada de hoy viene y da comienzo a una serie de diálogos que vamos a hacer en Adigital. Como sabéis, Adigital es la Asociación Española de la Economía Digital, representada por más de 500 empresas. Esas 500 empresas ilustran la variedad de lo que es actualmente la tecnología y la digitalización en nuestro país, porque van desde startups, empresas españolas de alto crecimiento, grandes empresas tecnológicas internacionales, empresas del IBEX, empresas que tradicionalmente han operado en el comercio electrónico. Y este diálogo da también inicio a una serie de otros diálogos que vamos a realizar, muy dirigido a proyectar a España en el debate actual sobre la gobernanza de la tecnología y la digitalización. Cuando decimos gobernanza de la tecnología y la digitalización, estamos hablando precisamente del debate global sobre el encaje y el papel que tiene que jugar la tecnología en las relaciones que hay entre países, entre regiones y entre grandes organizaciones privadas. La proyección que queremos dar de estos diálogos va precisamente dirigida a generar una serie de reflexiones y plasmarlos en un futuro documento, esperamos, en el que podamos contribuir a diversos hitos públicos que van a haber en los próximos dos años. Concretamente, tenemos como una referencia de gran importancia, creemos, para nuestro país, que es la conferencia que la OCDE va a organizar en Canarias en diciembre de este año, con un foco sobre la economía digital. Y también dentro de la presidencia que España va a tener en el Consejo de Europa el próximo segundo semestre del 2023, desde el mundo privado, desde la sociedad civil, queremos aprovechar para enlazar ideas, propuestas que puedan ayudar al Gobierno de España y en general a las instituciones a que España tenga un liderazgo en todo ello. De hecho, recientemente participamos en una de las reuniones que el Gobierno francés ha hecho en París dentro de su presidencia de la Unión Europea, y el tema de la soberanía tecnológica, el tema de las empresas tecnológicas francesas y europeas, era uno de los elementos troncales de su aproximación. Creo, y sin sonar sensacionalista, que justamente este diálogo hoy viene en un momento de una máxima tensión por la invasión que estamos viendo en Ucrania, y donde verdaderamente, yo creo que las ponentes y Pablo y seguramente en sus reflexiones nos lleven a ello, vemos que la interacción entre los actores internacionales, públicos y las grandes organizaciones empresariales tecnológicas está completamente de actualidad, y que todo es verdaderamente transversal en cuanto a las aproximaciones y las acciones que se están haciendo para abordar esto. Entonces, en el fondo, estamos hablando de gobernanza de la tecnología, y de ahí que hoy creamos que nuestro diálogo puede tener un gran interés. Quería agradecer a los participantes y a la audiencia. Hoy tenemos un evento híbrido donde habrá también personas conectadas vía Zoom, y donde al final se formularán seguramente algunas preguntas por el público. Sin extenderme más, voy a presentar a las personas que nos acompañan. En primer lugar, Irene Blázquez, directora del Center for the Government of Change en el Instituto de Empresa. Jurista, abogada, internacionalista de formación, especializada en estrategia, seguridad, defensa y tecnología. Tuve la oportunidad de conocerte, de hecho, en tu labor en el gabinete de la Secretaría de Estado en España Global.
organismo dependiente precisamente del Ministerio de Asuntos Exteriores, y entre 2012 y 2020 jefa de la Oficina de Planificación Estratégica en el Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno de España. Irene es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, premio a la mejor tesis doctoral y profesora titular de Derecho Internacional Público. Paz Guzmán es consejera económica de la representación de la Comisión Europea en España desde septiembre del 2015. Recientemente se ha incorporado al Task Force Recovery and Resilience establecido en la Secretaría General de la Comisión Europea, responsable de dirigir la implementación del mecanismo de recuperación y resiliencia y de coordinar el semestre europeo, y ha trabajado en la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, incluyendo el trabajo de desarrollo e implementación del semestre europeo. Tienes una maestría en Administración Pública de la Harvard Kennedy School, posgrado en Economía Europea de la Universidad Libre de Bruselas y título de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Autónoma de Madrid. Siguiendo Pablo, que nos conocemos ya de hace años en un trabajo muy vinculado a temas de Better Regulation de tecnología y de economía digital. Pude trabajar de cerca con él en cuestiones como que actualmente está muy en boga, como todo el sandbox de tecnología y regulación. Y Pablo es responsable de regulación digital del BBVA, anteriormente asesor en finanzas digitales del Instituto de Finanzas Internacionales IIF con sede en Washington, economista senior en BBVA Research y licenciado en economía, periodismo por la Universidad Carlos III y máster en economía por la London School of Economics. Me voy a centrar ya en lanzaros preguntas. La dinámica de este diálogo de hoy comenzará con una pregunta específica a cada participante, donde el resto de participantes podréis complementar o reflexionar sobre lo que consideréis. Irene, si te parece, yo me lanzo con una pregunta desde la perspectiva precisamente que estáis teniendo en el centro que lideras dentro del Instituto de Empresa. Desde vuestra perspectiva de estudio y análisis estratégico que estáis realizando, ¿cómo veis el panorama de la gobernanza tecnológica? Ahí es nada. En el contexto actual, los bloques existentes, ¿qué actores debemos tener en cuenta en los próximos años? Y precisamente algo un poco más en clave nacional del diálogo que tenemos hoy, ¿cómo veis el rol y las fortalezas de nuestro país en una conversación de tanto calado? Así que me lanzo a preguntarte. Muchísimas gracias. Primero y principal, es para mí un placer y un honor estar hoy aquí con vosotros. Agradezco mucho tu invitación a Digital y a todo el equipo, con Carmen también, que nos ha tenido que perseguir, incluso encontrar esas biografías de una forma muy, muy cuidadosa. Entonces es un placer estar aquí. Dos palabras sobre el Center for the Governance of Change en el Instituto de Empresa. Es una institución académica de investigación aplicada que precisamente, como tú decías, hace ese estudio analítico con voluntad de incidencia sobre cómo la tecnología está alterando las relaciones de poder, de prosperidad, sostenibilidad y también los sistemas políticos. Como comentábamos hace un par de días, creo que en este conversatorio, ¿no?, el formato de diálogo es ideal y estoy encantada de estar en un panel tan interesante. Tenemos que empezar con el asunto de Ucrania y ver cuál es el vector tecnológico en este contexto. La agresión armada y la invasión militar de Ucrania por la Federación Rusa, que es claramente una violación flagrante y una violación frontal y además sin excusa alguna de no solamente la Carta de Naciones Unidas, sino los principios básicos del derecho internacional, principio de soberanía, integridad territorial, injerencia. También te digo, Miguel, que la pregunta que me has hecho es de tesis doctoral, ¿eh? No sé si en 10 minutos, entonces yo ya voy arrancando y ya alguien me dirá, por favor, que se calle, pero es que esto es importante, ¿no?, contextualizarlo, porque de aquí diré alguna cosa más. Pero bueno, esto que claramente es una violación
a la postre del orden global de seguridad que conocemos a día de hoy, lo que pone de manifiesto es cómo la tecnología, principalmente las tecnologías disruptivas y como nunca ha pasado antes en otras olas de revolución tecnológica, están claramente alternando esas relaciones, equilibrios de poder entre estados, pero más allá de los estados, y esos estados, esos actores no estatales incluyen, por supuesto, corporaciones, pero también otros actores individuales, y ahora hablaré de esto cuando toquemos las campañas, ¿no?, de ciberataques contra infraestructuras y organizaciones financieras en Ucrania, pero además la tecnología está cambiando también las condiciones de prosperidad de las sociedades y también el entendimiento propio de los sistemas políticos y de la identidad digital, en suma del individuo. Entonces, lo que estamos viendo es cómo en este conflicto de Ucrania la componente tecnológica ha sido esencial en el ataque, la agresión, pero también en la respuesta. Entonces, aquí haré dos consideraciones. El conflicto de Ucrania es claramente un ejemplo de guerra, conflicto o agresión híbrida, que tiene un claro componente militar y tiene otro componente igualmente letal, funcional, que puede ser el de las ciberamenazas, además de las operaciones de desinformación. Todo esto lo hemos visto, no solamente desde el día 24, sino desde acciones previas en las que se han hecho ciberataques constantes contra estructuras, infraestructuras básicas y críticas de Ucrania, además de otro tipo de acciones encubiertas, y eso contra el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Asuntos Exteriores y demás. Pero también la respuesta tanto de, como tú decías, el ámbito tecnológico nos da muy bien la cata de cómo el orden internacional, hemos pasado un orden internacional donde ya dejamos atrás el orden del Estado westfaliano, ¿no? Tenemos un orden plural de actores y con una sociedad también civil movilizada. Entonces, en este caso de respuestas, no me alargo porque son muchas cosas y luego, como además vamos a tocar temas de corporaciones, de Unión Europea, donde tenemos aquí dos expertos, pues seguro que entran, ¿no? Pero hemos tenido tanto sanciones de organizaciones internacionales como medidas coactivas de corporaciones, las grandes corporaciones y otro tipo de actores. Entonces, simplemente por señalar alguna, y voy a señalar las que han sido inéditas, ¿no? La Unión Europea por primera vez ha puesto en funcionamiento un equipo de respuesta rápida cibernética en el marco de un proceso de PESCO, de cooperación, lo que es cooperación reforzada en el pilar de la defensa a través del apoyo de la movilización de 6 estados europeos. Bueno, pues esto es inédito, nunca antes se había producido. Es también el caso, podemos ver que de la sanción de la Unión Europea, por supuesto con el apoyo de Estados Unidos, como ahora ya es una realidad, pero no era tan claro, de la desconexión de la plataforma SWIFT, ¿no? Eso tiene un gran componente tecnológico que es radical, aunque esa medida, esa sanción en puridad podemos decir que no es tecnológica, pero sí es instrumentalmente tecnológica. Y también ha ocurrido con la OTAN, donde ha puesto una fuerza de rápida respuesta, también la primera vez que se activa, que es una fuerza multinacional, tierra, mar y aire, operaciones especiales, pero de componente claramente de alta tecnología. Entonces, bueno, son respuestas donde estamos viendo que la tecnología es esencial en esa mitigación, en esa reacción, en esa de esa agresión armada. Pero luego la movilización de las corporaciones es muy llamativa, también creo que no habíamos tenido un conflicto así antes y me parece que es importante. Esto entraremos después en el debate, si os parece, pero es importante para cuando tenemos que ponderar y equilibrar el análisis de cuáles son los efectos, las externalidades negativas de la tecnología y cuáles son los efectos positivos de estas tecnologías. Porque hemos visto en movilización Google, Twitter, Meta, Starlink, D-Market, también en el campo de los criptoactivos y los NFTs, Apple recientemente, ¿no? Entonces, son todas esa movilización corporativa, por hacerlo corto, han puesto sus servicios a la protección de la población civil. Por hacerlo corto y no extenderme porque voy consumiendo el tiempo. Entonces, bueno, podemos debatir, esto es más difícil en esta situación, en este contexto de gravedad,
pensar cuál ha sido la eficacia real de estas medidas. Yo lo que sí creo es que, en todo caso, hay un foco donde se puede ampliar esa reacción, y es, desde luego, la protección de la conectividad de Ucrania, ¿no? Para que no esté precisamente cerrada y entonces envuelta en ese misterio de qué está ocurriendo ahí. Me parece que eso sería clave, y ese es el ámbito donde todavía se tiene que avanzar. Hablabas de gobernanza. ¿Qué ocurre con, y lo tratábamos Pablo anteriormente, este ejemplo de Ucrania? Lo que nos pone también sobre la mesa es la necesidad de avanzar decididamente en la gobernanza global de la tecnología. ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué hay que avanzar? Pues porque cuando miramos en el plano multilateral organizaciones internacionales y reparamos en Naciones Unidas, o miramos en regímenes internacionales, vemos unas realidades muy dispares. La gobernanza multilateral en el plano de grandes organizaciones internacionales, multilaterales, podemos decir que esta gobernanza o esta regulación normativa de los mínimos estándares de comportamiento en el uso de las tecnologías, podemos decir que es heterogénea, es compleja, es parcheada y, además, es una regulación blanda. Regulación blanda en el sentido de ese soft law, de ese derecho blando, porque normalmente estas organizaciones internacionales se limitan a establecer alguna serie de recomendaciones, pautas de comportamientos dirigidas a los Estados, que muchas veces son suplidas por corporaciones a través de códigos de conducta, pero con una capacidad de penetración e incidencia en el escenario internacional también mucho mayor. Entonces, esto es así, por ejemplo, si vamos a poner dos claros ejemplos que tienen que ver con esas relaciones de poder, y es la regulación de la inteligencia artificial y la regulación de Internet. La regulación de inteligencia artificial, el ámbito está muy congestionado, todo el mundo regula sobre el gobierno ético de inteligencia artificial, pero ¿cómo se regula? Pues nos vamos con los principios de OCDE. Ahora entraré en regímenes internacionales como es la Unión Europea. Estoy hablando del macro, donde deberíamos todos consensuarnos y compartir esos principios básicos. Como os digo, ahí es una regulación vía recomendación, el ámbito de la inteligencia artificial. Y ya no digamos otras tecnologías críticas, bueno, computación cuántica, materiales raros, es decir, ahí no existe esa regulación, y es a través de esas vías de recomendaciones, de principios. En el caso de Internet hay un problema abierto de consensos mínimos, más allá del manual de Tallin, y ese es un debate que está abierto en el ámbito de Naciones Unidas, precisamente por los bloques que estamos viendo ahora de geopolíticos enfrentados. Distinto es cuando pensamos en la gobernanza de las tecnologías, que es una gobernanza muy dispar, porque estas tecnologías también lo son, muy dispares, en regímenes internacionales, es decir, aquellos regímenes como puede ser la Unión Europea, una organización regional que tiene su propio sistema de normas para motivar el cumplimiento y para reaccionar ante el incumplimiento de esas normas. Ahí sí que vemos una regulación mucho más densa, ¿no? Vamos a ver cómo se regula, cuáles son, la Unión Europea tiene por delante, y tú lo hablabas, y España va a asumir esa presidencia del Consejo de la Unión segundo semestre, junto además a la Conferencia del Futuro de Europa, que creo que es una oportunidad muy buena para apoyar una regulación también que sea una regulación holística, integral, no solamente de piezas separadas, sino una regulación que complete ese mercado digital único, pero que además vea el conjunto y posicione a la Unión Europea como un actor global tecnológico, ya sea porque tenga una fuerza regulatoria o ya sea porque puede atraer distintas alianzas. No sé si ya me he pasado de tiempo. Vamos bien. Vamos bien. Entonces voy a seguir. Porque quería aprovechar para decir, bueno, ¿hacia dónde tenemos que mirar o cuáles son esos bloques, ¿no? Yo creo que en el plano multilateral deberíamos aspirar a promover, en el marco de Naciones Unidas, que es esa, bueno, una organización internacional que vemos, ¿no?, la importancia de esos consensos en materia de seguridad internacional, a un paraguas común de una regulación mínima donde esa tecnología se regule, postulando, poniendo al individuo en el centro y haciendo suyos los principios del
esas teorías que estamos hablando ahora del humanismo tecnológico. Y también en este sentido creo que debería haber una movilización de las democracias, y quiero traer además hoy precisamente aquí una iniciativa que estamos dirigiendo desde nuestro centro, que es la movilización de las democracias para también desarrollar, promover tecnologías que afirmen esos principios que sustentan las democracias. En este sentido, sabéis que se convocó por el presidente Biden la Cumbre por las Democracias el 29 y 10 de diciembre, y el Instituto de Empresa presentó una iniciativa en el marco de esa cumbre para desarrollar una serie de Venture Days para identificar esas empresas, por eso que tú dices, ¿no? Porque es un espacio donde está el emprendedor, está el individuo, están las grandes corporaciones, los estados, los gobiernos, bueno, pues identificar esas tecnologías que afirman los valores democráticos. Y además vamos a hacer un informe ciertamente de naturaleza prospectiva, identificando en un mundo futuro cuáles van a ser las necesidades de las democracias para poner las soluciones desde ahora, ¿no? Esa es una iniciativa, Tech for Democracy, que la pilota nuestro centro, el Center for the Governance of Change, y vamos a firmar precisamente esta tarde. Está conmigo Paula Martínez, que es otro de los miembros del equipo, y estamos bastante agitados, pues porque esta tarde firmamos un memorando de entendimiento con el State Department y tenemos a la embajadora Yulisa Reynoso con nosotros esta tarde. Entonces, bueno, es una iniciativa importante de movilización, de entendimiento de cómo la tecnología incide, por supuesto, hemos visto, lo decía antes, relaciones de poder, prosperidad, pero también sistemas políticos y la propia Carta de Derechos Digitales del individuo. 30 segundos más. Sí. Entonces, ¿qué hablamos? ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los actores? ¿Cuáles son los bloques? Bueno, eso es una pregunta muy complicada. En la primera ola tecnológica, diríamos que ahí de digitalización, de sistemas básicos de información, esa la lideró Estados Unidos, y actualmente, y lo voy a poner suave para que podamos empezar a hablar, pero actualmente tenemos el despliegue de esas redes 5G, 6G, esa competición en el ámbito de la computación cuántica, tenemos también un debate ahora que hace nada, los debates quedan caducos de un día a otro, ¿no? Pero antes hablábamos de la apertura de la red, de los órdenes abiertos, de la interconexión. Bueno, pues eso se está cayendo y tenemos ese problema de Internet, donde vamos viendo que los estados cierran sus espacios, y hay una competición clara geopolítica que ha alterado todo el tablero entre Estados Unidos y China. La pregunta para nosotros desde aquí es: ¿qué papel tiene Europa en ese triángulo? Es un triángulo isósceles, creo que esto es muy optimista, yo soy una optimista irredenta, es escaleno, yo creo que más bien estamos en algo parecido a eso. Hay potencias medias, España puede ser una potencia media, y luego hablaremos, si te parece, lo voy a dejar aquí, Miguel, porque creo que España es un estado que tiene un potencial muy importante para avanzar determinados valores, principios e iniciativas en términos geográficos, geopolíticos, de conectividad y diversos. Pero hay muchos estados medios que pueden convocar, y eso es otra de las tendencias, además de regulación en ámbito multilateral, regímenes internacionales muy concretos como la Unión Europea, que casi es un sujeto de derecho en sí mismo, ¿no? Es un sujeto de derecho, pero quiero decir, con todo lo que implica ser un sujeto en ese ámbito, también estamos viendo distintos regímenes, ¿no? Como la Tech Alliance, promovida por Estados Unidos, u otras corporaciones. Pero también aquí el ámbito de cómo se juntan los estados es algo contraintuitivo, porque incluso estados que aparentemente pudieran tener una orientación en el ámbito de la seguridad muy pareja, muy alineada, estoy pensando por ejemplo en los Five Eyes de estados, pues no encuentran. ¿Por qué? Porque precisamente la tecnología te toca la seguridad, te toca la prosperidad, te toca toda una concepción, y es a veces difícil encontrar esos principios básicos. Por eso creo que tenemos que encontrarlos en marcos multilaterales compartidos que regulen y que permeen situaciones como la que estamos viviendo en la actualidad. Muchas gracias, Irene. No sé si tenéis alguna reflexión relacionada o paso directamente a haceros alguna pregunta. Alusiones a lo que ha dicho Irene, sin tener preguntas. Pues, no sé si desde
Se pueden poner la presentación. No os, sí, no os preocupéis, si la pueden probar. Ya está. Vale, fenomenal. No, y precisamente, pues te paso la palabra, esta reflexión que hacías de regulación blanda y luego lo que representa la Unión Europea, la Comisión Europea, como regulación profunda. Y precisamente el equipo de políticas públicas de Globo, porque tengo referencias, pero de A Digital. Ha sido un pensamiento freudiano, sí. Hemos hecho un cronograma de los dossiers regulatorios que tenemos a nivel europeo, a nivel España, Ejecutivo y Congreso, y lo enseñamos con mucho orgullo diciendo cuántas batallas estamos, pero verdaderamente nos encontramos con un rediseño del marco de regulación de la tecnología y la digitalización en Europa, y de ahí es interesante saber cómo está progresando, ¿no? Fenomenal, pues muchas gracias. Primero, bueno, a agradecer a Miguel y a Digital por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros. Me preguntaba Miguel, ¿dónde están? Porque sé que esto es online, ¿no? También híbrido. ¿Dónde está la cámara? Vale, para que todos los... para que se sientan incluidos también. Sabemos que estamos, bueno, aquí presencialmente es un lugar íntimo y muy agradable, también saber que están allí, así que buenísimo. Y bueno, un placer estar aquí con Irene y con Pablo y compartir estos momentos. Me encanta este formato diálogo porque tengo muchas más preguntas que lo que tengo que contar, me parece a mí que suscita. Un poco respecto a Ucrania, simplemente, bueno, porque está un poco está en nuestra cabeza todo el rato desde hace una semana, decir obviamente que sabéis que, bueno, habéis visto todos que la Unión Europea está en contra de esta agresión, que es totalmente injustificada y es sin precedentes por parte de Rusia a nuestro vecino, y que coincido mucho en lo que las observaciones de Irene, ¿no? Han sido sanciones rotundas las que se han acordado a nivel de la Unión Europea con los socios transatlánticos y con otros socios también, Japón, Australia y otros. Y me parece que por ahora podemos estar orgullosos de la respuesta europea a este conflicto que abarca muchos ámbitos, no solamente el tecnológico, también, bueno, hay una respuesta de ayuda humanitaria, va a haber también una crisis migratoria, va a haber muchas cosas que van a seguir esto y vamos a sentir también económicamente, por supuesto, y hablando de dependencia, podemos hablar también de dependencia energética y de otras cosas derivadas de esta agresión. Por darle un poco imágenes a lo que estaba comentando Irene en cuanto a tecnología, no sé si os ha llegado toda la imagen del metro en Moscú con unas colas terribles porque ya no pueden pagar con Apple. Esa es una imagen de cómo puedes bloquear una ciudadanía en un momento. Otra imagen son la imagen de los rusos que van corriendo al banco a sacar su dinero porque sabe que van a quebrar sus bancos, ¿no? Por la falta de acceso a la plataforma SWIFT y por las restricciones en la utilización de reservas. Entonces, son imágenes que te impacta porque te das cuenta, ¿no? Bueno, y la imagen ahora, por supuesto, de que ya no funciona Russia Today ni Sputnik en Europa, ¿no? La hemos prohibido. Entonces, tiene un impacto en las vidas de las personas y me parece que son imágenes muy poderosas de lo que se puede hacer desde los gobiernos, acción coordinada y en este caso también desde las corporaciones, ¿no? Pero poniendo un poquito más al tema que se me ha pedido que os comente, es el de el 2030 Digital Compass, que es nuestra brújula de dónde quiere Europa llegar con la política digital para el 2030. Primero deciros que, bueno, sabéis que la Comisión tiene dos objetivos prioritarios. La Comisión Europea es la transición verde y la transición digital. Son los dos objetivos europeos más marcados. Luego hay otros objetivos, pero estos dos marcan mucho esta legislación europea. Y también hubo un shock con la pandemia. Todos hemos vivido el COVID y cómo la percepción ciudadana y por parte de las empresas de la importancia de la transición digital ha acelerado todo este proceso. Entonces, bueno, todos sabemos que ahora podemos trabajar a distancia, podemos consumir y limitó el impacto económico que hubiera tenido el COVID si no hubiéramos tenido esta capacidad de digital, ¿no? Entonces, building on that, o sea, construyendo en esto, hemos definido que tenemos que la tecnología digital es esencial para Europa, para el crecimiento europeo.
Y también se han puesto de manifiesto durante todas estas... bueno, para vosotros obviamente estaba ya de manifiesto, pero para muchos otros no estaba tan de manifiesto las vulnerabilidades que tiene Europa en este frente, ¿no? Porque, por un lado, nos encontramos que hay cierta dependencia de tecnologías que no son europeas. Hablamos mucho de los chips, ¿no?, que se producen en otros países y que han hecho muchos cuellos de botella y han hecho incluso que haya países, Estados miembros, en el que han tenido que reducir un tercio su producción de automóviles el año pasado. O sea, que tiene un impacto fuertísimo. Eso es solo por mencionar una, pero podemos hablar de la nube, podremos hablar de miles miles de ejemplos en los que tenemos una dependencia tecnológica de socios que no son europeos. Y también el impacto que tiene en nuestras democracias la desinformación. Y aquí me ha gustado mucho, Irene, vuestro Tech for Democracy. Os doy la enhorabuena, me parece muy buena iniciativa y me gustará escuchar más cuando vaya estando en marcha, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la década digital europea lo que hace es marcar una brújula, ¿no? Y por eso, si pasa al siguiente slide, por favor. Como estoy en el tema visual, es siempre mejor tener nuestra vicepresidenta Vestager, siempre le gusta tener... soy yo la que lo tengo que pasar, estupendo. No, se puede coordinar. Ah, bueno, a ver. No os preocupéis, solo son dos slides y solo voy a utilizar la primera, porque como el formato es diálogo, me di cuenta que no tenía... Pero es verdad que me he quedado un poco sin ojos con la pandemia y entonces no veo nada y así me ayuda un poco, me ayuda a verlo, ¿no? Entonces, bueno, nuestra brújula tiene cuatro puntos cardinales y establece cuáles son las prioridades en política digital, de dónde queremos ir desde ahora hasta el 2030 en Europa, ¿no? Aquí podemos ver qué tenemos que hacer para tener esa soberanía tecnológica y para aprovechar al máximo esa transformación digital, tanto las personas como las empresas. Yo diría que tenemos que hacer primero tres cosas. La primera es invertir, y de esto voy a hablar brevemente, pero podemos discutirlo más después. La inversión, todo esto lo va a cubrir la brújula, pero simplemente por daros un poco el framework primero, la inversión tiene que ser exponencialmente más fuerte en tecnologías digitales. Lo segundo, tenemos que regular, y esto Irene ha comentado mucho, y Pablo, te dejo, all the floor is yours, para hablar más, pero, por supuesto, Europa, bueno, ya en la estrategia que tiene sobre digital, ya mencionó varias leyes, incluso hace dos semanas sacamos la ley, ¿no?, de gobernanza de datos, aquí es que también es muy visual, ¿no?, quién va a tener acceso a nuestros datos, qué vamos a poder hacer con los datos. Tengo un amigo que me comentaba que, bueno, dentro de poco vamos a estar todos con un chip, ¿no?, y generando datos sobre cómo está nuestra salud y vamos a poder tener una salud preventiva mucho más fuerte. O, por ejemplo, en temas de lucha contra el cáncer, ¿no? ¿Cómo vamos a poder hacer para que los datos nuestros puedan ser utilizados como Big Data y conseguir unos tratamientos mucho más eficaces? O sea, podremos buscar millones de cosas, pero tenemos que crear un mercado de datos en Europa urgentemente y esta ley que hemos propuesto hace una semana o dos va en ese sentido. Nosotros proponemos como Comisión Europea, luego tiene que acordarlo el Parlamento Europeo y el Consejo y aprobarlo en trílogos. Luego tenemos la Ley de Servicios Digitales, el Reglamento de Mercados Digitales, la Estrategia de Ciberseguridad que has mencionado. O sea que hay, y luego la Ley del Chip, hay un montón de regulación y no me voy a meter tanto en eso, pero podremos comentarlo después. Y luego está esta década digital que lo que hace es un poco esta brújula, es marcar cuáles son los objetivos a largo plazo, ¿no? Y entonces aquí en qué tenemos que invertir y esta regulación nos ayudará a que esa inversión tenga mayor impacto. Lo primero son capacidades. Necesitamos tener de aquí al 2030 20 millones de ICT specialists. Ahora mismo tenemos 7,8. O sea que tenemos que sumar un montón. Más de 12 millones. Y eso es nuestra estimación. Personalmente pienso que, como este es mi lado economista, nos quedamos cortos. Pero esa es la estimación. Entonces, tres de cada cuatro empresas nos están diciendo que no encuentran a día de hoy suficiente personal con las capacidades digitales. A día de hoy, ya hoy. Y bueno, y también hay un serio problema con el género, ¿no? De esos 20 millones, de esas 7,8 millones de personas, ahora solo una de cada seis son mujeres. Entonces, bueno, me parece a mí que estamos infrautilizando la mitad del talento humano, ¿no? Entonces, tenemos que generar más ICT specialists y más mujeres. Luego, también tenemos, la población tiene que tener basic skills. Queremos que el 80% de la población tenga capacidades digitales básicas. Eso es un problema particularmente también para España, ¿no? Por mencionar un poco el caso del país en el que estamos.
El segundo eje cardinal al este serían las infraestructuras. Es importante que invertamos en infraestructura y para ello nuestro objetivo es que haya de aquí al 2030 gigabit connection para toda la población en general y que haya acceso a 5G para todas las zonas pobladas en Europa. No voy a entrar en cada uno de los objetivos, pero ahí podéis leerlo con más detalle. Queremos que estas conexiones sean seguras, que sean eficientes y que sean sostenibles. Y aquí también es importante recordar la parte de los círculos en los que se cruzan, de la transición digital y la transición verde, ¿no? Tenemos que asegurarnos que no nos olvidemos de la transición verde. La transición verde va a ser posible en gran parte gracias a esta transición digital que nos va a ayudar, ¿no?, a poder, pues con ejemplos claros como tener menos tráfico gracias a la utilización de los datos y bueno, también esperamos que podamos tener nubes más eficientes energéticamente y todo eso. Luego tenemos otros dos objetivos que serían digitalizar el gobierno y digitalizar las empresas. Estos dos objetivos ya están un poco más relacionados con una vez tenemos capacidades e infraestructuras, lo que tenemos es que aprovechar eso digitalizando el gobierno y las empresas. Entonces, por empezar con el gobierno, queremos que para el 2030 el 100% de los servicios básicos públicos sea de acceso digital. Aquí es donde estamos felices. Estamos muy bien en España respecto en este eje, pero realmente sería una maravilla, ¿no? Y el 80%, el 100% de los medical records de nuestros, de nuestros informes médicos también tengamos acceso digital. A mí eso me parece una maravilla, teniendo 4 hijos y yendo a distintos médicos, que todo pudiera estar en un mismo sitio, me parecería maravilloso y que me pertenezca a mí, mis informes médicos y mis resultados sería también estupendo. Y luego que el 80% de los ciudadanos utilice nuestra identidad digital, que sabéis que hemos propuesto también, y que lo podamos utilizar en toda Europa, ¿no? Y luego, por último, estaría la digitalización de las empresas, que es vital. Y nuestra ambición es que de aquí al 2030, que las pymes tengan, que todas las pymes estén digitalizadas y que por lo menos utilicen el 75% de las empresas europeas algún servicio de cloud, de artificial intelligence o big data. Y las pymes, como sabéis, que son un motor vital de crecimiento y de innovación estratégico en Europa, también tenemos que hacer un esfuerzo primordial para digitalizarlo. Y en este sentido, en España es algo que también vemos que necesita más que en otros países europeos. Entonces, yo pasaría ahora al siguiente slide. Ah, lo pasaría yo, claro. aquí un poco, simplemente, mientras hablo, es para que tengáis la referencia de dónde estamos ahora y hacia dónde nos dirigimos y dónde están los huecos, aunque tampoco me parece que es muy telling, ¿no? Porque a veces llegar del adults, ahora mismo tenemos un 56% de los adultos en Europa que tienen esas capacidades básicas digitales, tenemos que llegar al 80%, ¿cómo difícil es eso? O cómo difícil es de llegar de 8,4, bueno, ahí ya ha subido, yo tenía 7,8 millones de ICT specialists hasta 20 millones, en fin, pero es una slide que me parecía interesante. También quería mencionar que tenemos una componente claramente en el Digital Compass, una dimensión internacional, ¿no? Porque creemos que, lo que mencionaba un poco Irene, ¿no? Queremos crear socios en Europa también, fuera de Europa, que estén de acuerdo con nosotros en crear un espacio que sea abierto, ¿no? Que esté en el que podamos promover estándares digitales europeos y en la que se podamos promover también nuestros intereses, pero también que podamos estar con países en los que están afines, en el que el ser humano está en el centro de la tecnología, en el que queremos una tecnología inclusiva y en que queremos que todo el mundo pueda aprovechar esta transición digital. Y se respeten, por supuesto, los derechos fundamentales y los valores democráticos, ¿no? Entonces, en el Global Gateway tenemos 300 billones asignados para inversiones fuera de Europa y de eso una parte importante iría también a la transición climática en otros países, ¿no? En infraestructuras y todo eso. Es una gran iniciativa europea. Y también, por último, igual, no sé cómo ando de tiempo, Miguel. Bien, vale. Quería un poquito mencionar, entonces, si andaba bien de tiempo, la parte de la financiación, por lo menos a nivel europeo. En España ya sabéis que nuestra vicepresidenta primera tiene a cargo lo que es la agenda digital y ha puesto, bueno, la política española pone realmente en relieve la importancia de la transición digital.
Y eso también se ha manifestado en cómo España ha diseñado su plan de recuperación y resiliencia. Sabéis que Europa se puso de acuerdo en julio de 2020 para levantar un fondo de 750.000 millones de euros. Esto es inédito en su volumen. Vamos a endeudarnos como europeos por ese volumen. Y vamos a repartir ese dinero entre Estados miembros de la Unión Europea en función de cómo les haya impactado la pandemia COVID. El caso de España ha sido uno de los países que más ha sido impactado y recibe unos 70.000 millones en subsidios. Esto es dinero que España recibe y no tiene que devolver. Estos 70.000 millones, para que os hagáis una idea, es casi un 6% del PIB del 2019, antes de la bajada. O sea, es un apoyo sin precedentes al Estado español por parte de toda Europa. Y en la reglamentación de ese mecanismo de recuperación de resiliencia hemos exigido a los Estados miembros que inviertan un 37% en la transición climática y un 20% en la transición digital. España aquí escogió invertir un 28%, o sea que ha sido más ambicioso, vamos a decir, de lo que se tendría que haber sido y también hizo un poquito más en la parte de transición digital, casi un 40%, transición verde, casi un 40%. Y solo por mencionar alguno, bueno, la verdad es que ayer publicamos nuestro primer informe sobre el mecanismo de recuperación y resiliencia, en el que se ve cómo han ido implementando todos los Estados miembros estos planes. Y se ve que de los 22 países que tienen un plan en marcha, porque los otros todavía no están aprobados, hay 117.000 millones ya asignados a la transición digital. Esto es dinero sin precedentes. Esto es aparte del presupuesto europeo. O sea, el presupuesto europeo, que es un presupuesto plurianual, es 1,1 trillones en español, yo creo, en trillions, es 1 billion en inglés. Tiene también su programa, ¿no?, de digitalización, tiene también todos los fondos estructurales, los fondos de cohesión para digitalizar los países. Pues on the top of that, además de eso, tenemos los planes de recuperación y resiliencia con estos 117.000 millones asignados a la transición digital. En el caso de España estamos hablando de inversiones en infraestructuras de conectividad fijas y de 5G por valores de 13.200 millones. Estamos hablando de industrializar la PYME, y la industria digital, digitalizar la PYME y la industria digital, y aquí estamos hablando de 4.300 millones de euros. Estamos hablando de generar las competencias digitales que necesitamos, y aquí hay un programa de 3.600 millones de euros. Y estamos hablando de digitalizar la administración pública en sectores vitales, como son el de justicia, el de la salud, y con una inversión de 4.300 millones de euros. O sea que hay una apuesta claramente por la transición digital en España y se proponen también reformas claves, como son la reforma, la estrategia de la inteligencia artificial, la estrategia nacional de capacidades digitales o el reglamento de ciberseguridad 5G. Luego también España ha propuesto una serie de objetivos claves de digitalización para ciertos sectores que ha considerado que son estratégicos, como son el turismo, la educación, servicios sociales y la cultura. Y luego también ha propuesto algunos proyectos transfronterizos de interés europeo, como es la nube de nueva generación y un procesador avanzado. Es interesante hacer el seguimiento un poco de cómo van a ir estas inversiones en España. Ahora estamos empezando, ¿no? El plan está empezando y ya se ha anunciado pues, el Digital Toolkit para digitalizar la PYME en España. Así que podemos decir que está empezando. Va a haber un gran reto de implementación de tanta inversión, pero creo que si en Europa tenemos la inversión, tenemos la visión y tenemos la regulación, podemos tener un marco adecuado para que la transición digital sea provechosa para todo el mundo y para que encontremos una Europa más soberana en el futuro en cuanto a tecnología y esperemos que energía se refiere. Gracias. Has tocado varios temas que los voy a ligar con la pregunta que lanzaré a Pablo, precisamente del sector o el mundo tecnológico empresarial que tenemos en España. El otro día veíamos que, por ejemplo, el gobierno de Macron había marcado tener 25 unicornios franceses para el año 2025 y ya han cumplido ese objetivo. Y es esta idea también de inversión, ¿no?, de que empresas de alto crecimiento tecnológico con base europea están apareciendo. Y precisamente en España ya se calcula que hay más de 300 scale-ups, empresas de alto crecimiento, que además hay algunas de ellas que ya tienen más valor que empresas del IBEX, y ahí se está generando también una gran expectativa con todos estos fondos
públicos que pueden incidir en tecnologías o en servicios digitales que ya están implementando, ¿no? Yo, Pablo, te lanzaré un poco la pregunta como creo que el sector financiero es un buen ejemplo de gobernanza global de la tecnología histórica. No sé si la palabra es adecuada, ¿no? Pero sí que tenéis un trabajo de armonización necesaria de forma transnacional como verdadera naturaleza de vuestra operativa, ¿no? Y en esa percepción, como desde el mundo de la empresa, desde la regulación, ¿cómo ves todos estos temas que estamos hablando? Clave europea, clave multilateral, también como apuntaba Irene, ¿no? Muchas gracias, Miguel, y a Digital por la invitación, ¿no? La gobernanza digital o la gobernanza tecnológica de ámbito global, internacional, es esencial para las empresas, ¿no? Para nuestra competitividad, ¿no? Porque hay temas que son clave para que podamos competir en el mundo digital que requieren un ámbito de gobernanza, un ámbito regulatorio que no puede ser solo nacional, ¿no? En algunos casos, o sea, es necesaria esa gobernanza global porque es imposible gestionar los riesgos de algunas tecnologías con un ámbito nacional, ¿no? Porque no se puede poner puertas al campo, es imposible abordar los riesgos de forma local, ¿no? En otros casos, porque un abordaje nacional o local a problemáticas que son transnacionales por definición, lo que lleva es a limitar las posibilidades o el potencial de la tecnología, ¿no? Y algunos ejemplos muy concretos que vemos en el sector financiero, pero que en general yo creo que son comunes a todos los jugadores o las empresas en el mundo digital, ¿no? Uno es el mundo de los datos, ¿no? Poder acceder a los datos, procesarlos, extraer valor, aplicar técnicas de inteligencia artificial es esencial para la competitividad de las empresas, ¿no? Los datos son probablemente el activo más valioso en el mundo digital, ¿no? Se dice a veces que son tan valiosos como el petróleo, que son el petróleo del siglo XXI del mundo digital, con la diferencia de que el petróleo es un bien escaso, es un bien que además cuando se consume dejas de poder utilizarlo, ¿no? Se agota, mientras que los datos no son un bien escaso y los mismos datos, una vez que se generan en el uso de un producto o un servicio, pueden ser utilizados y reutilizados una y otra vez, ¿no? Y el potencial que esto tiene en términos económicos es enorme, ¿no? Con los datos podemos mejorar los productos y los servicios que ya ofrecemos a los clientes, ganar en eficiencia interna, podemos desarrollar nuevas soluciones, extender la oferta de productos y servicios a mercados adyacentes, ¿no? Con lo cual, el potencial para las empresas de los datos es enorme, ¿no? Y para poder extraer ese valor necesitamos capacidades de procesamiento de datos muy importantes, ¿no? Y ahí la nube, la tecnología de la nube es esencial porque ofrece una mayor capacidad de procesamiento de datos con mayor eficiencia, mayor escalabilidad, mayor flexibilidad y además permite acceder a través de la nube a tecnologías o a soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial que de otra forma, si no fueran consumidas en la nube, no serían accesibles, sobre todo para las empresas pequeñas o para las empresas medianas, ¿no? Con lo cual este tema no es importante solo para las empresas multinacionales como puede ser BBVA, que por nuestra propia operativa ya en distintos países necesitamos operar y funcionar en el mundo de los datos sin barreras, ¿no? Pero las empresas pequeñas o medianas, aunque solo operen en un mercado concreto, necesitan también acceder a esas tecnologías de la nube que les permitan acceder a capacidades de procesamiento o análisis de datos más avanzadas, ¿no? Y las ventajas que he mencionado de la nube tienen mucho que ver con la escala a la que se prestan y se desarrollan esos servicios. Y al final, para que haya escala, necesitamos que no haya barreras nacionales, que no haya fronteras, que esto no sea un mundo de silos, ¿no? De ahí que la gobernanza de los datos, del uso de la nube, de la inteligencia artificial, tenga que tener un abordaje que vaya más allá de lo nacional y que tenga una gobernanza global, ¿no? Porque de lo contrario se están limitando las posibilidades o los beneficios que tiene esa tecnología. Otro ejemplo donde la gobernanza internacional es muy importante, y este ejemplo es más específico del sector financiero, es el mundo de las redes blockchain, del mundo de las tecnologías distribuidas, de los criptoactivos que operan en esas redes, ¿no? Este es un mundo que, desde un punto de vista tecnológico, por el propio funcionamiento de las redes, es transnacional, no entiende de fronteras nacionales. Es un mundo con un potencial enorme, donde está habiendo muchísimo dinamismo, donde hay posibles beneficios derivados de nuevas formas de generar confianza en transacciones con menos intermediarios, ¿no? Y también es un mundo que presenta riesgos. Y esos riesgos que presenta el mundo blockchain, el mundo de los criptoactivos, no pueden ser abordados únicamente desde una óptica nacional o ni siquiera desde una óptica solo europea, ¿no? Porque es muy difícil poner fronteras o poner barreras en este mundo, en la operativa de este mundo. Y si un país opta por una regulación, por ejemplo, muy restrictiva, se corre el riesgo, si no hay un abordaje que vaya más allá de ese propio país, la actividad se puede desplazar a proveedores que operan
desde otros países, o incluso los ciudadanos pueden operar directamente a través de sistemas de custodia de sus propios criptoactivos, ¿no? Con lo cual, aquí también hace falta gobernanza internacional. En la ciberseguridad, por supuesto, yo creo que no requiere ni explicación, ¿no? En el mundo de la competencia en los mercados digitales, también, porque vemos una tendencia a la concentración en los mercados digitales, en algunas compañías tecnológicas, y esa problemática va más allá de un mercado concreto, ¿no? Con lo cual, necesitamos gobernanza global para dos cosas, para aprovechar los beneficios de la tecnología, para no limitar ese potencial, pero también, desde un punto de vista de las autoridades, para abordar los riesgos de forma efectiva, ¿no? Y muchos de esos riesgos de forma efectiva solo se pueden abordar con una gobernanza que sea internacional, ¿no? Entonces, yo creo que se trata, esa gobernanza tiene que avanzar hacia mayor armonización en normas soft, pero en normas que vayan más allá de esa regulación soft. No es imposible una armonización completa de la regulación del mundo digital, porque los países, los estados, también tienen preferencias políticas distintas de cómo abordar determinadas materias. Pero hay muchísimo camino por recorrer en la búsqueda de espacios comunes, de consensos, que permitan avanzar en la armonización. Porque en muchos casos las divergencias que vemos o los hilos que vemos entre países tienen que ver con la falta de estructuras de gobernanza. Si no hay estructuras de gobernanza internacionales, no hay confianza en lo que hacen otros estados, en lo que hacen otros países. En la medida en la que se crean estructuras de gobernanza internacionales, aumenta la confianza entre los países y las posibilidades de que las divergencias se vean disminuidas, ¿no? Al menos entre países que en lo fundamental no tienen divergencias de preferencias políticas tan fuertes, ¿no? Que es posible avanzar en esa búsqueda de consensos. Y antes mencionaba Miguel, ¿no?, que el sector financiero es un ejemplo de un ámbito donde hay muchísima gobernanza internacional, muchísima regulación, ¿no? Desde hace muchos años hay estándares globales de regulación bancaria, de regulación prudencial, de cómo abordar los riesgos de estabilidad financiera. Después de la crisis del 2008 se reforzaron esas estructuras, se creó el Consejo de Estabilidad Financiera, ¿no?, que pretende identificar vulnerabilidades, emitir principios, recomendaciones, promover la coordinación y la cooperación entre los reguladores y los supervisores de distintos países, ¿no? Y yo creo que ese es un ejemplo a seguir en el mundo digital, ¿no?, donde los desafíos que hemos comentado son desafíos que no son de un sector específico, que no son del sector financiero, no son del sector de los operadores de telecomunicaciones, no son del sector de las redes sociales, no son del sector de los sistemas operativos móviles, ¿no? Son desafíos que tienen una naturaleza cross-sectorial, van más allá de un único sector, ¿no? Entonces, ahí hace falta estructuras de gobernanza nuevas que sean capaces de abordar esos desafíos, ¿no? Quizás es necesario en el mundo digital algo parecido al Consejo de Estabilidad Financiera, que, por cierto, fue creado a instancia del G20, fue una iniciativa promovida por el G20. Igual necesitamos algo semejante en el mundo digital, ¿no?, con la particularidad de que tiene que involucrar autoridades distintas, autoridades de distintos sectores dentro de cada país, porque las autoridades de protección de datos, de competencia, los reguladores de telecomunicaciones tendrían algo que decir en este ámbito, ¿no? Y además tendría que ser una estructura de gobernanza que sea flexible, porque hemos comentado algunos retos que ya conocemos a día de hoy del mundo digital, pero el mundo digital es un entorno muy cambiante y va a haber retos nuevos que todavía hoy ni siquiera imaginamos que vayan a existir, ¿no? ¿Y qué papel tiene Europa en todo esto? Yo creo que Europa tiene que tener un papel clave en promover y liderar y en facilitar esa gobernanza internacional, ¿no? En que surjan esas estructuras supranacionales de gobernanza del mundo tecnológico. ¿Y por qué Europa? Bueno, porque Europa tiene, primero de todo, un compromiso político muy claro por la gobernanza de la tecnología, por la gobernanza del mundo digital, por asegurar que el desarrollo digital que sea inclusivo, comentaba antes Paz, ¿no?, que sea inclusivo, que esté centrado en los humanos, en los individuos, que sea confiable, ¿no? Y además ha sido pionero a Europa en la regulación de muchos ámbitos del mundo digital, ¿no?, de los datos, de la inteligencia artificial, del mundo de los criptoactivos. Ha fijado estándares de facto, ¿no?, en el mundo, por ejemplo, de la protección de los datos personales con el Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? Y entonces Europa, si quiere regular el mundo digital y asegurar esos objetivos que decíamos de seguridad, de confiabilidad, etcétera, tiene que ser consciente de que eso solo se puede conseguir de forma efectiva en instancias supranacionales, con gobernanza global, ¿no? Ni siquiera Europa, con la escala que tiene por sí sola, es capaz de asegurar los objetivos que persigue en el mundo digital de forma independiente, ¿no? Y tiene que tener ese papel en la gobernanza global. Y una pregunta clave que surge también es, ¿qué tipo de gobernanza global? ¿Qué enfoque regulatorio, ¿no? ¿Qué es lo que se debe promover en ese entorno de gobernanza global, ¿no? Y hay que hacer una reflexión sobre
cuándo hay que regular, en qué momento de fase de desarrollo de la tecnología y con qué intensidad hay que regular, ¿no? Porque es verdad que, por un lado, regular de forma temprana desarrollos tecnológicos o nuevos mercados tiene beneficios, genera confianza en los usuarios, en los proveedores, asegura que hay unas condiciones justas de competencia y puede tener un papel facilitador, pero también es verdad que las regulaciones muy tempranas de la tecnología o de nuevos modelos de negocio, sobre todo si son regulaciones rígidas, poco flexibles o tecnológicamente no neutrales, pueden tener efectos indeseados, ¿no? Pueden tener efectos indeseados porque constriñan el desarrollo del mercado de la tecnología en una dirección determinada, ¿no? Y eviten que surjan otro tipo de alternativas o que la innovación acabe yendo en una dirección distinta, y también puede tener un efecto indeseado si los costes de cumplimiento de esa nueva normativa son muy elevados, sobre todo para una fase muy incipiente de la tecnología, y al final los recursos que de otra forma irían a la experimentación o a la innovación acaban yendo al mundo del cumplimiento, ¿no? Con lo cual es muy importante buscar un equilibrio adecuado, que las regulaciones sean flexibles, que se basen en principios, que estén ajustadas a los riesgos, ¿no? A los riesgos de una determinada tecnología o de un determinado modelo de negocio, ¿no? Ahí yo creo que si pensamos en algunos ejemplos concretos de lo que ha hecho Europa, ¿no? Pues los beneficios del Reglamento General de Protección de Datos son conocidos por todos. Ha generado confianza, ha dado a los usuarios más control y más capacidad de controlar sus datos, ¿no? Pero también ha podido tener o puede tener alguna consecuencia negativa, ¿no? Por ejemplo, el principio europeo de minimización de datos, habría que ver en qué medida puede limitar de alguna forma los desarrollos de la inteligencia artificial en Europa, ¿no? Ahora, otra nueva propuesta legislativa que ha hecho la Comisión Europea y que se está negociando es el Reglamento de Inteligencia Artificial, ¿no? Aquí Europa va a ser pionera. Yo creo que es el primer país o el primer organismo que realmente propone una regulación dura, una regulación como tal de la inteligencia artificial, ¿no? Esto puede tener ventajas, pero también tiene algunos riesgos, ¿no? Y por eso es importante que a la hora de regular la inteligencia artificial, que la Comisión y, bueno, los legisladores europeos que tengan en cuenta estos principios, ¿no? Que se ajusten a los riesgos, que tengan en cuenta el estado del arte de la tecnología, ¿no? Que tengan en cuenta cuál va a ser el coste de cumplimiento de estas normas por parte de las empresas, ¿no? Entonces, comentábamos la importancia de la gobernanza global para las empresas, algunos temas que son clave para nosotros y el papel que Europa puede tener a la hora de liderar esa gobernanza global por su propia voluntad política, ¿no? De gobernar la tecnología. Otro tema que es importante para Europa es la armonización interna, o sea, la armonización de las normas dentro de la propia Unión Europea, ¿no? El mercado único digital, que lleva siendo una prioridad para las autoridades europeas desde hace ya muchos años, ¿no? Pero yo creo que es un tema donde se sigue teniendo que trabajar, ¿no? En buscar mayor armonización dentro de las normas, sobre todo de protección al consumidor, de reglas fiscales dentro de la Unión Europea, ¿no? Si pensamos en esos países que tienen grandes campeones digitales, en Estados Unidos o en China, lo que tienen en común ambos son mercados muy amplios donde las empresas han podido crecer, acceder a financiación, aprovechar las economías de escala y de ahí luego dar el salto fuera de las fronteras de Estados Unidos o de las fronteras de China, ¿no? Europa tiene un tamaño también muy amplio, mayor aún que el de Estados Unidos, la Unión Europea, en términos de población, ¿no? Pero sigue habiendo ciertas fricciones para que las empresas puedan ganar escala dentro del mercado único y operar en Europa como un verdadero mercado único, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es importante que se profundice en ese mercado único de servicios digitales en general, pero también de servicios financieros, ¿no? La unión bancaria y la unión del mercado de capitales son importantes también para que las startups, para que las empresas que están en fase de crecimiento puedan acceder a financiación, ¿no? Y el acceso a financiación es esencial en las fases de desarrollo iniciales, pero sobre todo también en las fases de crecimiento posteriores, ¿no? Y ahí el mercado único, la profundización del mercado único en servicios financieros también puede tener un papel muy importante, ¿no? Y por último, una reflexión última sobre otra oportunidad que tiene Europa en el mundo digital y desde una perspectiva regulatoria, ¿no? Yo creo que es promover unos mercados digitales que estén más abiertos a la competencia, ¿no? Unos ecosistemas digitales que estén más abiertos a la competencia que lo que hemos visto hasta ahora o que lo que vemos en otras partes del mundo. Y yo creo que ahí la ley de servicios digitales, la ley de mercados digitales que comentaba antes Paz, yo creo que puede tener
un papel esencial, ¿no? A día de hoy vemos cómo surgen en el mundo digital grandes ecosistemas alrededor de una determinada empresa, ¿no? Que produce una conexión entre productos y servicios determinados y construyen ecosistemas alrededor de los usuarios, de los ciudadanos y también de las empresas, ¿no? Y aquí hay una oportunidad de avanzar hacia ecosistemas digitales que estén más abiertos a la competencia, ¿no? Que seamos los usuarios, los ciudadanos y las empresas los que gestionemos nuestros datos y podamos compartir los datos que generamos en un producto digital, en un servicio digital, con cualquier otro proveedor, ¿no? Que los flujos de datos no tengan lugar solo entre los servicios o los productos de una determinada empresa, sino que seamos nosotros los que podamos compartir esos datos con cualquier proveedor, ¿no? Y también asegurar que las infraestructuras digitales que se han vuelto esenciales en nuestro día a día para acceder a productos y servicios digitales, los sistemas operativos móviles, las tiendas de aplicaciones, algunos marketplaces, estos servicios se han vuelto las puertas de entrada por las que los ciudadanos accedemos a otros productos y servicios digitales y por el que las empresas son capaces de contactar o de establecer contacto con sus clientes, con sus mercados, ¿no? Entonces, se han vuelto una especie de infraestructuras digitales, ¿no? Y es esencial asegurar que cualquier empresa, cualquier proveedor puede acceder en condiciones justas a estas infraestructuras para poder competir en esos mercados digitales, ¿no? Que dependen de esos productos. Yo creo que ahí la ley europea de mercados digitales va a ser esencial y va a ser un ejemplo en todo el mundo de cómo asegurar mercados digitales que estén más abiertos y que sean más competitivos, ¿no? Y ha habido algunas voces que han criticado esto como proteccionista. Yo no creo en ningún caso que sea proteccionista. Yo creo que esto va a ser un estándar que van a seguir otras partes del mundo, ¿no? Quizás en algunas geografías les cuesta algo más porque bueno, las empresas que controlan esos ecosistemas o esas infraestructuras pues son de esa determinada geografía y puede haber más complicaciones, ¿no? Pero yo creo que Europa aquí lo que va es a fijar un estándar que va a tener consecuencias positivas para los mercados digitales. Muchas gracias, Pablo. Variedad de temas. Yo lanzaría, por ir cerrando, porque os lanzaré como una pregunta final, que suena muy trascendental, pero será equilibrada. Si aquí en el público tenéis alguna reflexión, alguna intervención, también he ido agregando algunas preguntas que han surgido vía Zoom, que lo intentaré condensar en una única, lo lanzo aquí. Si quieres, y yo repetiré tu pregunta en el micrófono, será un poco extraño. Ah, vale. Gracias. Sí, mi pregunta es para Paz Guzmán en particular y en general para el resto de los ponentes. Y es referida a las digital skills. Dado que el pirámide poblacional se está generando, es la que es en Europa, y que en las digital skills el propósito es incrementarlas hasta el año 2030, quería saber tu opinión respecto no tanto de las digital skills formuladas para la población joven, sino también para la población ya en una transición generacional ya más avanzada. ¿Qué se está haciendo en este sentido en la Unión Europea y si crees que es suficiente respecto a lo que se está realizando en cada uno de los países? Y si veis un riesgo de una brecha mayor en la población más adulta, tanto en España como en el resto de Europa. Gracias. ¿Cómo hacemos? Perdona, espera, Spad, sí, ¿no? Sí, si quieres hacer... Sí, yo también quiero decir. Perdonad, que he partido que... Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que no tengo conmigo los datos de la situación, de cómo el Basic Digital Skills, cómo se reparte en la población. Pero cuando nosotros hablamos del 80% de la población, nos referimos a todos, mayores y jóvenes. Y de hecho, bueno, Europa, ya sabéis, es un continente envejecido. Y muchos de los servicios de atención a las personas mayores tendrán que ir, serán digitalizados también, ¿no? Todo lo que es cuidado de las personas mayores, para que puedan estar más tiempo en su casa, pues hay ciertos utensilios que te pueden ayudar, digitales, para monitorear tu salud, y todo eso tendrán que saber utilizarlo. Hemos tenido todo un debate en España, ¿no?, sobre la digitalización y el sector financiero, la banca y todo eso. Yo creo que es vital que estén incluidos. La Comisión Europea, por supuesto, piensa que es vital.
Y creo que es un tema compartido, porque así como nos falta Digital Basic Skills en España, falta en otros países europeos, y el envejecimiento es también un problema para el resto de Europa, es un problema que tenemos como continente. Entonces sí que es algo que consideramos y que vamos a monitorear, solo que yo no tengo conmigo los datos, pero siempre invitamos a que sea toda la población, incluido las personas mayores, por supuesto. Buena observación. Pregunta de todo punto relevante, ¿no? Estamos diciendo cómo la tecnología nos cambia estados, corporaciones, pero a los primeros que nos cambian son a las personas. Cuando tú presentabas la brújula digital, que vamos a ver los resultados en este segundo semestre, desde marzo de 2021, que está aprobada, pues al final esos cuatro ejes cardinales tienen que ver, skills son personas, ¿no? Son personas, gobiernos, corporaciones, y la base esa de esa infraestructura, que es como hablabas también del Global Gateway, que es un obro a la europea, ¿no? Entonces, esto para decir que tiene muchísimas dimensiones, ¿no? La brecha digital es una brecha de edad, es una brecha territorial, no nos olvidemos de ella, es una brecha de género igualmente, y yo creo que los porcentajes en todas estas tres dimensiones, y hay más, son importantes, o sea, es una brecha en tanto de acceso a esa tecnología como el buen uso de esa tecnología. Y luego ya tenemos que ver con otra de las cuestiones que hemos incorporado en un informe que también hacemos en el anual, que está conectado con esto, en el Center for the Governance of Change, que es el European Tech Insights, es la salud digital también, ¿no? de la población. Tenemos ahora esas enfermedades digitales, igual que la, por poner un punto negativo, ¿no? Que yo soy pro tecnología, pero antes que decíamos vamos a ser más preventivos, pero también estamos. Entonces yo creo que ese es un tema esencial donde la regulación tiene que ir en esa también en un aspecto muy importante, pero que es el mundo al que nosotros nos dedicamos. Hicimos un estudio también muy llamativo sobre este particular, y es en la propia educación, cómo los sistemas educativos proveen desde inicio, en toda esa etapa de aprendizaje, esa serie de educación, de educación digital, de formación en aptitudes, entendimientos digitales, ¿no? O sea, creo que es al final lo importante que hacen las instituciones, los gobiernos son las personas. Entonces yo creo que ese punto ya hemos, yo creo que los tres hemos coincidido en esa referencia al humanismo tecnológico, y de algo tiene que ver en ese punto, en esto, ¿no? No solamente esos derechos y principios fundamentales, sino también en la posibilidad de ser un ciudadano digital, que es tenerse en un entorno que conoces y con el que puedes interactuar. Entonces me parece que es un tema clave, ¿no? Que lo tenemos que incorporar también en la vida de las empresas, de los gobiernos, de todo lo que hemos hablado, ¿no? Es como hablamos de esta, al final son ámbitos tan sectoriales, intersectoriales, interdisciplinares, ¿no? Pero me parece que es muy relevante para cualquier ámbito, mediana, pequeña, gran empresa, gobiernos y todas las organizaciones internacionales, ¿no? Tenemos que meter ahí mucha potencia en fuego. Hay un tema precisamente vinculado con lo que es digital skills o capacitaciones también en el mundo de lo público, el mundo de la función pública y las capacitaciones que se tienen que canalizar precisamente estos tiempos de regulación de ámbitos tan dispares como datos, como inteligencia artificial o como los propios regulación de mercados que apuntabais con el DMA, ¿no? Es precisamente que probablemente haya una función pública o un rol de regulación o de control de compliance que sean equipos de data science. Es gente que a partir de ahora, para analizar o para definir policies, se van a utilizar criterios de algorítmicos, de procesamiento. Entonces todo eso también va a tener que acompañar a toda esta evolución de la sociedad civil o del mundo empresarial para que esté adecuadamente compensado, porque eso determinará la competitividad de la actividad económica, pero también se determinará la importancia del rol de lo público en la interacción con lo privado, ¿no? Yo, si os parece, dedicamos 10 minutos más. Nunca ha quedado claro si esta sesión dura una hora y media, una hora y cuarto, una hora. Es culpa mía. No, debería haberlo dicho al principio. Pero si os parece dedicar 10 minutos más, un poco de cierre, y yo os lanzo casi un ejercicio libre de reflexiones que hayáis extraído en vuestras intervenciones, ¿no? Eso por un lado, si queréis hacer un cierre en ese sentido. Si queréis analizar, os lanzo la pregunta si la colaboración público-privada en la definición de la gobernanza tecnológica
con toda esta coyuntura grave que estamos viviendo, se va a acelerar y se va a transformar? Es decir, que si lo público va a seguir trabajando un poco en silos o va a tener que haber una gobernanza compartida y muy estratégica. Y luego la tercera opción en esta Elige tu propia aventura de el papel de España, ¿no? Yo creo que España, donde estamos, somos un territorio con una alta conectividad, con una posición de conectividad muy interesante a nivel de datos. Se han definido políticas y regulaciones que van a ayudar a que nuestro papel sea más preponderante, lo que apuntabas, Paz, y todo el plan de resiliencia y los fondos Next Gen, pero también tenemos los trámites parlamentarios como la ley Crea y Crece o la ley de startups, donde se van a incidir en cuestiones. Y luego también nuestra ubicación, aunque igual sea una cosa más superficial, pero que yo viviendo en Barcelona lo veo, esta atracción de talento, de nómadas digitales, de empresas, hubs tecnológicos, Málaga, Bilbao, Valencia, Madrid, Barcelona, Canarias, el papel de España en todo esto. Me estoy viendo arriba quizá, pero os doy un poco este menú y sentiros libres. Si os parece, 2 o 3 minutos finales de cierre, os lo agradezco. Y te lanzo a ti la parte. Yo creo que claramente era una sesión de 1 hora y media. Una hora y media. Entonces, yo entro en los 3 temas porque me parecen súper, súper interesantes y es como consideraciones que después de escuchar a Paz y Pablo me quedaba ahí con ganas de tener un micro delante y la profesora que llegó dentro, pues al final, ¿sabes? Sale a flote. Entonces, hablaba Paz, y voy cerrando, ¿no? Unión Europea, y hablabas de inversión, regulación, visión. Y la regulación ha sido una parte muy, muy importante que tú has tratado, porque evidentemente la Unión Europea, a la Bradford, ¿no? Es un ente que tiene un gran potencial regulatorio y también adhesión a ese tipo de normas porque se basa en una serie de principios y valores compartidos. Entonces, me parece que el momento es idóneo para que esa visión sea realidad en un contexto como el actual, donde estamos intentando, también has apuntado todo esto, para, o sea, es que tenía preguntas y comentarios para los dos, pero estamos en un momento donde esa visión de qué es Europa, quizás hemos sido también un tanto positivos demás, creo que ahí nos hemos, creo que los 3 somos europeístas convencidos y se nos ha ido un poquito la frenada, porque claro, ¿cuál es el papel real de Europa en esto? Entonces, yo creo que claramente tiene que haber una política industrial reformulada muy, muy seriamente, y luego tenemos que compensar cómo hacemos qué es esa autonomía estratégica abierta, cómo ponemos carne en esos huesos. España ya se ha pronunciado, ha hecho algún avance y creo que tenemos ahora una oportunidad. La autonomía estratégica la leíamos en términos defensivos, que también tienen que ser proactivos, tecnológicos. Entonces creo que este es el momento, ¿no? Y hablabas cómo esa brújula tiene también la dimensión internacional, y otro tema que imagino que trataréis en los diálogos es cómo la relación transatlántica tecnológica se está, ¿no?, recuperando y se está reconstruyendo a través de ese Consejo de Comercio y Tecnología, donde los objetivos son muy parecidos de Unión Europea a Estados Unidos, pero digamos que las visiones son distintas. Y los 3 pilares ahí, fijaros cuáles son, pues son los 3 pilares de los que venimos hablando. Son pilares de seguridad, de mercado y de democracia. Y eso sí, un tema que también lo trataréis en estos diálogos, no me cabe la menor duda, tú lo has apuntado, lo habéis apuntado los 2, es el tema de la plataformización de la economía, y donde queda plataformización de la economía y donde quedan estos grandes oligopolios y esta bipolaridad tecnológica que estamos conociendo, ¿no? Entonces, eso así como una primera reacción con Paz, y luego pues me ha encantado tu visión, Pablo, porque efectivamente yo también creo que tenemos que ir a esa gobernanza, una gobernanza de estándares. Has tocado temas que son esenciales, ¿no? Datos, vivimos una economía de datos, redes, blockchain, esto da para todo, ¿no? Ciberseguridad, y hablabas tú de oligopolios. Ahí solamente me genera, y escuchándote más con ese conocimiento ya muy profundo que vas de lo macro a cómo está afectando un sector tan importante como es el financiero, me quedo con que estamos en un momento donde todas las grandes empresas, sean financieros, sean las TIC, están en un cambio muy abrupto y silencioso de sus modelos de negocio.
Entonces, esto, sean grandes corporaciones, el dato, como tú has dicho, es este nuevo petróleo, pero con una serie de derivadas que me parece que van a cambiar radicalmente cualquier... Pero bueno, en el sector sanitario, que ciencias de la salud, cualquiera va a ser así. Entonces, yo creo que eso es una tendencia imparable. Colaboración público-privada, absolutamente sí, es imprescindible. Yo creo que en este tema, cuando hablamos de gobernanza global, te sale, ¿no?, esta María Mazzucato y Misión País, porque aquí estamos implicados todos, pero también el ciudadano, corporaciones, gobiernos, gobiernos regionales, les hablabas tú al principio. Entonces, bueno, lo hemos hablado tú y yo, Miguel, cuando estábamos precisamente en mi puesto anterior en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, se trabajó para hacer un posicionamiento de España en materia de tecnología y orden global, con una estrategia que al final tenía esa parte orgánica. Toda estrategia tiene el diseño, tiene una parte orgánica, una sala de máquinas para eso, que no sea, que sea una estrategia accionable, que no se te quede en principios. Y ahí una de las grandes aportaciones, yo creo que lo comentamos, es hacer una especie de fundación, una suerte de gesta suiza donde estén todos los actores, y esos actores, por supuesto, que es el mundo corporativo, pero es también el ciudadano en un sentido amplio. Yo creo que todos somos activos diplomáticos tecnológicos, ¿no? Y, por último, España. España tiene una Agenda 2025 muy potente, que yo lo ha explicado muy bien Paz al final. Entonces, claro, enlaza fantásticamente bien con ese Next Generation, con ese Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Creo que somos un país, que somos un activo geoestratégico de conectividad, y donde tenemos muchos grandes sectores, como puede ser la defensa, o el español como también activo estratégico en el ámbito de la tecnología. Estamos también llevando un programa en este sentido en el centro para cómo diseñar un hub de inteligencia artificial y el español, porque el español, la lengua segunda más hablada, la lengua materna principal, sin embargo, está por el uso de las tecnologías orillada respecto a otros idiomas. ¿Cómo podemos posicionar y ser, en ese sentido, una lengua vehicular de diálogo tecnológico? Pues yo creo que España, hay que hacer los mapas de vulnerabilidad, de riesgos, lo hablabais vosotros dos, pero tiene unos activos estratégicos muy interesantes. Precisamente ayer se anunciaba un PERTE, ¿no?, desde Vicepresidencia Económica. Exacto. Sobre lengua española. Pablo, si quieres, y ya luego... Seguimos con Paz. Gracias. Gracias. Sí. Ha sido muy interesante, y voy a ser ya muy, muy breve, ¿no? O sea, yo creo que estamos, ha habido consenso, ¿no?, un poco en el diálogo, en que hace falta más gobernanza internacional del mundo digital y tecnológico, pero es verdad que estamos en el contexto geopolítico en el que estamos, ¿no? Y hemos empezado además por ahí el diálogo, ¿no? Y en ese contexto, pues aspirar a una gobernanza que sea verdaderamente global, ¿no?, es verdad que no es realista, ¿no? Y probablemente donde puede haber avances es entre países o entre zonas del mundo donde el mínimo común denominador es más amplio, ¿no? Y ahí comentaba Irene el Consejo de Comercio y Tecnología de la Unión Europea y Estados Unidos, que yo creo que es muy importante, ¿no?, y que va a abordar temas de datos, temas de seguridad, de privacidad, ¿no?, que son áreas donde tiene que haber más cooperación entre Estados Unidos y Europa, y entre otras zonas también, ¿no? O la importancia de que haya un acuerdo para el movimiento internacional de datos entre Europa y Estados Unidos, de los datos personales, ¿no?, que sigue siendo un tema que está enquistado desde hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que tenemos, o veremos, y espero que veamos esos avances, ¿no?, entre países o entre socios donde el mínimo común denominador es más amplio, ¿no? Y luego la colaboración público-privada, ¿no?, que mencionaba Miguel. Yo creo que es un tema esencial, sobre todo porque estamos hablando de cómo gobernar o de cómo regular tecnologías o modelos de negocio que están en una fase muy incipiente de desarrollo, ¿no? Y ahí normalmente en esas fases quien tiene un conocimiento más profundo de cómo funciona esa innovación, de cuáles son los beneficios, los riesgos que tiene, es el propio sector privado, que es quien está experimentando con esa tecnología. Con lo cual, la colaboración público-privada a la hora de cómo gobernar esos desarrollos en fase incipiente es esencial, ¿no? Y esto también me ha hecho pensar en el sandbox, ¿no?, que ha comentado antes Miguel, ¿no? El sandbox como herramienta para favorecer la innovación cuando hay obstáculos regulatorios, pero también el sandbox
como una forma de desarrollar políticas públicas, de desarrollar regulación, ¿no? De que las administraciones vean de primera mano cómo está funcionando algo, cómo funciona la tecnología, que lo puedan tocar, entre comillas, ¿no? Ver los riesgos, las implicaciones, y en base a eso diseñar un determinado marco regulatorio que a su vez pueda ajustarse, ¿no? En función de cómo evoluciona también la tecnología, ¿no? Yo creo que España tiene ha hecho prioritario el tema digital, ¿no? Y se ha comentado, ¿no? Por el foco que ha puesto en los fondos Next Generation EU en la digitalización, y yo creo que eso es acertado. También España está ahora, tiene varias propuestas legislativas que pretenden abordar problemas estructurales que tenía España, ¿no? De la creación de empresas, de su crecimiento, del acceso a talento, del acceso a financiación, de los trámites administrativos, ¿no? Y son prioridades del gobierno español, ¿no? Y yo creo que España, lo que también tiene que hacer por el peso que tiene dentro de la Unión Europea, es tener un papel activo en los debates europeos sobre cómo regular la tecnología y el mundo digital, ¿no? Y ahí las empresas españolas también estamos teniendo un papel muy, muy activo, ¿no? Por poner en valor lo que estamos haciendo a nivel europeo. Los bancos españoles probablemente somos de los más activos en el debate europeo sobre cómo regular los datos, el acceso, la compartición de datos, la economía de los datos, cómo regular los mercados digitales, avanzar hacia plataformas más abiertas, que mencionaba antes, ecosistemas abiertos. Las empresas españolas estamos siendo muy activas en esos debates políticos y regulatorios en Europa, con lo cual poner en valor también el papel de España en esos debates que van más allá de lo nacional. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ha sido un placer estar aquí con vosotros hoy. Yo soy muy optimista, como vosotros, no solo europeísta convencida, sino también optimista porque creo que tenemos una visión a nivel europeo, y esto incluye todos los Estados miembros, no solo la Comisión Europea. De dónde queremos ir, de cómo queremos que sea, de qué características tiene que tener esta transición digital, que incluye, como tú preguntabas, ¿no?, la tercera edad, pues que incluye que sea inclusiva, que esté centrada en el ser humano y que sea abierta y segura. Y eso es importante, porque una vez tienes la visión, te pones los medios, tenemos medios extraordinarios, no solo por nuestro presupuesto, también por el Next Generation EU, pero también, por ejemplo, no os había mencionado, pues por no ser súper larga, pero hemos lanzado también proyectos multinacionales, que me parece, hay como nuevos instrumentos europeos que me parecen vitales en este sector, de cooperación entre países para avanzar en ciertas tecnologías, proyectos de interés europeo y proyectos multinacionales, lo llamamos, en el que podemos combinar el presupuesto europeo con el presupuesto nacional y con presupuesto que venga del sector privado. Estamos hablando de la colaboración pública-privada. Yo creo que estas nuevas formas de colaborar en ciertas áreas a nivel europeo van a ser también vitales para desarrollar eso. Y luego también tenemos la visión y tenemos la conciencia, tenemos una conciencia de dónde estamos, ¿no? Yo creo que el COVID y esta guerra en Ucrania nos da una conciencia todavía más stark, ¿no?, más contrastada de la necesidad de ganar en soberanía a nivel europeo, ¿no?, en el aspecto de energía también, digital y de defensa también, pero de otros. Y cuando tienes la voluntad, tienes una visión de dónde está, de dónde quieres ir, pues todo es mucho más fácil, ¿no? Y si en esto lo conseguimos hacer con una dimensión global, como hemos dicho, el Global Gateway es vital, nuestras relaciones con nuestro socio transatlántico, que está siendo vital en la respuesta a la agresión rusa en Ucrania, pero también este Consejo Tecnológico. Yo creo que tenemos los socios, tenemos una visión, tenemos financiación, y ahora tenemos que poner todo eso en marcha. Es una agenda. El reto, ¿no?, es regular y investigar y accionar a la velocidad necesaria cuando este sector en particular tiene una forma de vivir acelerado, ¿no? Es un cambio acelerado para cuando llega el regulador. ¡Oh! Ya existen todas estas enormes plataformas que ya se han comido todo el mercado, y entonces cómo lo regulas ex post, cómo metes competencia. Es un reto, claramente, porque es un cambio constante. Pero creo que tenemos todos los instrumentos para hacer que la transición digital sea exitosa para los europeos, para el mundo. Y bueno, me alegra mucho que existan estos diálogos, y me hubiera gustado escuchar un poquito más por parte de todos. O sea que la próxima vez igual 2 horas con más diálogo con los que están aquí con nosotros y con los que están virtualmente. Pero muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Paz, Irene, Pablo. Precisamente la semana pasada firmamos un acuerdo de colaboración con Tech Barcelona, que es el gran agente de representación del sector tecnológico en Barcelona y en el área metropolitana. Y me quedo con una cosa que comentaba el director general de Adigital y el director general de Tech Barcelona,
que esto, la necesidad de unirnos no era porque estamos compitiendo entre ciudades, sino que la competencia además va más allá de regiones, sur de Europa, y ahí empezamos a conectar Lisboas, Málagas, y todo acabó en una reflexión de que tenemos que agregar conversaciones. Y el diálogo de hoy pues da paso a otros que os agradezco que hayáis inaugurado. Hablaremos sobre socialdemocracia y tecnología. Queremos invitar a embajadas de países que están haciendo innovación regulatoria en tecnología. El tema del idioma, de la lengua española, ayer vimos el PERTE que anunciaba la vicepresidencia económica y hablándolo con el equipo veíamos que quizá este es un tema en sí mismo. Entonces os invitaremos a estar y os agradezco mucho vuestra asistencia y al público y damos un poco por cerrado la sesión de hoy. Muchas gracias. Fijando en tu anillo. Ese.